bienvenidos a un nuevo programa de Médica Magazine TV. Vamos a iniciar de inmediato y vamos a hablar de belleza. Pues en Rodolfo Salón están aplicando un tratamiento muy novedoso. Se trata del agave, es natural y puede hacer las veces de queratina. Pero mejor mira el siguiente reportaje para que conozcas más acerca de este tratamiento. Nos encontramos hoy en Rodolfo Salón para brindarles a ustedes los consejos del nuevo tratamiento que ha salido al mercado, agave. Agave es un tratamiento orgánico a base de hecho de azúcar para proporcionar más textura a los cabellos maltratados, secos, con problemas de frizz y para más que todo para nutrir y para hidratar esos cabellos en este clima de nuestro país que es bastante húmedo. Ya hemos lavado el cabello de nuestra cliente para aplicar el tratamiento de agave y procedemos a hacer las particiones pertinentes para entonces ya empezar a trabajar. Como es un tratamiento sumamente concentrado, no se debe saturar el cabello y lo vamos a poner en el cabello, respetando siempre centímetros de la raíz. Agave es un tratamiento que le quita el frizz, saca ondas, alisa por más de 3 meses. Pero es un tratamiento 100% orgánico. Ya aplicado el tratamiento sobre nuestra clienta, procederemos a secar a una temperatura mediana el tratamiento empezando de la nuca hacia arriba. Pueden darse cuenta cómo después de la aplicación desliza el cepillo suavemente sobre el cabello de nuestra modelo. Después de terminar el blower para secar el cabello, vamos a proceder con el planchado a 300 grados. 3 veces por cada mechón. Ya finalizado nuestro tratamiento, vamos a aplicar las gotas de Agave Treatment Oil sobre el cabello de la clienta para así terminado el día de hoy nuestro tratamiento natural de agave. SIDA celebró su cena de gala anual a beneficio de los programas que llevan adelante en la lucha contra el SIDA. En el evento participó Sammy y Sandra Sandoval, quienes llevan varios años apoyando este evento. Este año el toque diferente lo puso el artista internacional invitado, el salsero Tito Nieves. Para mí es un placer estar aquí en este evento porque es una fundación muy importante, muy importante. Le doy gracias al doctor Orlando Quintero y a su querida esposa y a todo el comité que forma esta fundación. Y cuando quieran estoy aquí dando cara y siendo presente. Con los fondos recaudados de esta actividad, Proitsida podrá apoyar sus programas de prevención y detección temprana del VIH. La verdad que estamos muy satisfechos con el éxito de esta gran cena de gala de la Fundación Proitsida. El apoyo que hemos recibido de mucha gente, de todos los sectores de la sociedad civil, la verdad que nos sentimos muy contentos, muy estimulados a seguir trabajando. Durante el evento aprovecharon para hacer reconocimiento a las empresas que han decidido sumarse a la lucha contra el SIDA. Distribuidora Infinity estuvo presente una vez más en el 28º Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología con sede en Panamá, donde se hizo el lanzamiento oficial de la reconocida marca MCCM Medical Cosmetic, formando parte de su portafolio de productos para la salud y la estética. Sí, el beneficio es que tratamos la piel, o sea, más un concepto de cabina y menos beauty, o sea, tratamos la piel, ese es nuestro objetivo, siempre tratando la piel. MCCM Medical Cosmetic, con una amplia experiencia en la medicina estética y cosmética, llega a Panamá gracias a Grupo Infinity para ofrecer una gama innovadora y altamente competitiva de productos y equipamientos garantizados para su máxima calidad, entre los que se encuentran las ampollas de mesoterapia, peelings químicos, productos despigmentantes, facial corporal, solar, máscaras, fitoterapia, tratamientos estéticos y demás.
Nosotros distribuimos y representamos muchas líneas, tanto para el área estética como para el área médica, y no podíamos dejar de asistir a este congreso tan importante que pone a Panamá en el mapa de este y muchos otros congresos por venir. Clínica Hospital San Fernando presentó su nueva aplicación San Fernando Móvil, una innovadora herramienta tecnológica con la que usted podrá tener acceso a toda la información que necesita de un modo más fácil y rápido a través de su teléfono celular, sin moverse del lugar donde se encuentre. Bueno, nosotros iniciamos el recorrido este hace como 6 meses buscando una alternativa para que nuestros pacientes, médicos, colaboradores pudieran tener acceso a la información directamente de su Android o de su iPhone, de tal manera de que, como mencionábamos, pues uno aprieta el botón de urgencia, se le marca de una vez. Si quiero poner el Google Maps para ver cómo llego tanto aquí como en Coronado, pues me hace llegar los servicios, puedo hacer mis citas directamente de la aplicación. Y bueno, y con los comentarios que cada uno de los usuarios nos enviarán, pues iremos mejorando la aplicación, ¿no? Clínica Hospital San Fernando se posiciona como uno de los primeros hospitales en incorporar este tipo de herramienta que les permite brindar un servicio más personalizado, siendo pioneros en la utilización de tecnología digital. Clínica Hospital San Fernando, al servicio de la salud. Power Club San Francisco te lleva al Caribe. Comenzó la preventa de nuestra novena sucursal. Inscríbete en cualquier Power Club y participa en la tómbola de un crucero al Caribe para 2 personas. Ofrecemos clases grupales, spinning, pesas, cardio, entrenamiento TRX, clases de boxeo y un box de 250 metros cuadrados de Power Fit. Power Club, transforma tu cuerpo. San Domenico abrió sus puertas en Panamá con un concepto diferente. Su cocina de autor hace que cada plato sea una experiencia de sabores que te transportan a la cocina casera italiana. En nuestra visita pudimos degustar, de entrada, una deliciosa ensalada de hongos con rúcula y queso parmesano, una caprese San Domenico, un exquisito carpaccio de res y de pulpo con rúcula y unas almejas marinadas con perejil, ajo y aceite de oliva. Degustamos un trío de pastas, todas hechas en casa. Pasamos de unos raviolis rellenos de hongo porcini, salteados en salsa de mantequilla, parmesano y trufas blancas, a un fettuccine al ragú, preparado con carnes molidas en casa, seleccionadas por el chef. Para terminar, con un tortelloni de ricota y espinaca en salsa de tomates frescos con berenjena. En el restaurante San Domenico puedes disfrutar de un variado menú o dejarte sorprender por la sugerencia del chef. San Domenico, ubicado en calle Esther Neira de Calvo, casa número 6, Coco del Mar. Para reservaciones puedes llamar al 396-0700. Clínicas Radiológicas Ducati ha iniciado la campaña contra el cáncer de mama desde el mes de septiembre para beneficiar a todas las mujeres que deseen realizarse su mamografía a tiempo. Ofreceremos nuestras mamografías digitales en $40, complementadas con un ultrasonido de mamas sin costo adicional al paciente. En Clínicas Ducati encuentras la más avanzada tecnología con imágenes de gran resolución. Todas aquellas pacientes que se realicen la mamografía y se les detecte algún nódulo sospechoso de malignidad, se les evaluará con la última técnica desarrollada, que es la elastografía de mamas. Y como la osteoporosis es un problema que afecta principalmente a la mujer, Clínicas Ducati tiene un paquete especial que incluye mamografía y densitometría ósea por $80. Y como una buena noticia, Clínicas Ducati de Juan Díaz estarán realizando densitometrías óseas. Hágase su mamografía a tiempo, prevenga el cáncer. Clínicas Radiológicas Ducati. Para contactarnos, llame a los números que aparecen en pantalla. Bueno, vamos a ver ahora qué tecnología nos traen los expertos de Neurogrupo para tratar los discos herniados de la columna vertebral. El neurocirujano José Hermidas realizó una artrodesis vía anterior para tratar una hernia discal cervical. Lo novedoso del procedimiento es la incorporación de avanzada tecnología para garantizar seguridad en el paciente,
como es el caso del monitoreo neurofisiológico, para trabajar con la certeza de que no se está tocando algún nervio que pueda causar un efecto secundario en el paciente. Otra tecnología utilizada por el doctor Hermidas que nos llamó la atención fue el escalpelo para hueso, que solo retira elementos óseos y no afecta el tejido blando, tal como lo pudimos captar en una demostración que realizó retirando la cáscara de un huevo sin tocar la membrana. Este aparato sola y exclusivamente va a retirar elementos óseos. No es capaz de lesionar ningún tejido blando, sea vascular, muscular o nervioso, que esté cercano al área quirúrgica. Esto evita complicaciones de sangrado o complicaciones de lesiones neurológicas. Toda esta tecnología utilizada por el doctor José Hermidas es un avance de la ciencia que permite a los neurocirujanos trabajar con mayor precisión y seguridad para el paciente. Si presentas problemas de hernia discal cervical o de la columna vertebral, puedes contactar al neurocirujano José Hermidas de Neurogrupo para que tengas mayores detalles de las ventajas de esta avanzada tecnología. Vamos a cambiar ahora radicalmente de tema, pues vamos a hablar de medicina estética. La medicina estética ha ido evolucionando y hoy quiero hablarles sobre uno de sus últimos tratamientos. Les hablo sobre la carbohidrolipoclasia. Es un tratamiento mínimamente invasivo que consiste en la aplicación de una sustancia hidrolipolítica en grandes volúmenes asociado a la aplicación de carboxiterapia y culminando con la aplicación de ultrasonido local. Esto se aplica aproximadamente por 15 minutos y el resultado final es la reducción significativa de medidas. Es un tratamiento no doloroso y que por sus características no tiene efectos secundarios. Como cualquier tratamiento médico estético, debe ser aplicado por un médico idóneo y acompañado por un riguroso plan nutricional y un buen programa de actividad física. Los invito a MedStetic a conocer este novedoso tratamiento. Bueno, y vamos a dejarlos ahora con la doctora Águeda Pedrecci y su revolucionario tratamiento para eliminar de forma definitiva los hongos en las uñas de manos y pies. Dermaglide Laser Center tiene ahora un tratamiento con láser que dará solución definitiva a los hongos en las uñas de manos y pies. Con tan solo 4 sesiones puedes lograr eliminar el hongo y verás la uña salir sana y la afectada va cayendo poco a poco. La doctora Águeda Pedrecci nos permitió captar paso a paso este procedimiento. El tratamiento es prácticamente indoloro, puede sentirse una pequeña molestia, pero si el paciente dice que le molesta, le pasamos a otra de las uñas. Lo esencial es dar 3 pases en cada sesión por cada uña. Y para garantía de nuestros pacientes, estamos haciendo un seguimiento gratis hasta por 1 año. La ventaja de este tratamiento es que no tienes que tomar más medicamentos tóxicos que dañan el hígado y los riñones. Contacta ya a Dermaglide y elimina los hongos de las uñas de manos y pies. Y saludamos al sol. Más de 1.500 mujeres desafiaron el domingo 20 de octubre el intenso sol en la carrera McDonald's de 5 kilómetros denominada Las Mujeres Corremos. La competencia en su tercera edición se realizó en Ciudad del Saber desde las 7 de la mañana. Helen Wright fue la ganadora absoluta de esta carrera. Todas las mujeres y niños que participaron de esta carrera recibieron medallas de reconocimiento por su participación y decisión de asumir el reto de 1 y 5 kilómetros. El 100% de lo recaudado con las inscripciones será destinado a la construcción de la primera casa Ronald McDonald en Panamá, proyecto meta de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Y Medica Magazine dijo presente en calidad de patrocinador de este gran proyecto. Llegó la hora. Llegó la hora. ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! Llegó la hora de una política diferente, de líderes que sean honestos y nos inspiren a lograr grandes cosas. Te invito a formar parte de este movimiento que transformará nuestra ciudad. Aquí estoy, para servirle. Blandón Alcalde. Mar de Grau ofrece lo mejor de la cocina peruana
con platos que van desde un exquisito caucao de mariscos hasta una deliciosa marijuela. Con mariscos y carnes cuidadosamente seleccionadas, la cocina de Mar de Grau ofrece platos únicos preparados con ingredientes típicos de la cocina peruana que tiene fama mundial. En Mar de Grau encuentras un ambiente acogedor y cuenta además con un reservado si deseas celebrar un evento especial entre amigos o con tu familia. Tienes que vivir la experiencia Mar de Grau, ubicado en Obarrio, en las antiguas oficinas de Coronado y Mansión Dante. Mar de Grau, lo mejor de la cocina peruana. Para contactarnos, llame a los números que aparecen en pantalla. Continuando más con el tema de estética, vamos a hablar del crecimiento del cabello. ¿Y quién mejor que el doctor Isaías Vázquez de Hair Grow para hablarnos de cómo combatir la calvicie? El doctor Isaías Vázquez es un médico estético panameño que está implementando con éxito una fórmula especial que, combinada con tratamientos y medicamentos orales, ha logrado en sus pacientes el crecimiento del cabello. Estos tratamientos no tienen efectos secundarios y la efectividad es comprobada al tercer mes de tratamiento si usted clasifica como paciente. Recordar que esto es un tratamiento de índole médico, no es quirúrgico y con resultado al tercer mes de tratamiento garantizado. Uno de los testimonios de la efectividad del crecimiento del cabello en Hair Grow nos lo dio el presentador de TV, Richie Goldoni. Sí, sí, empezó a salir como una pequeña pelucita y esa pelucita empezó a crecer y a crecer y a crecer, que es lo que ha hecho que tenga un poco más de lo que yo tenía hace un par de meses atrás. ¿Me explico? La verdad que sí. Sí, si me preguntas si es rentable, si es bueno, sí vale la pena. Si quieres ver resultados efectivos en el crecimiento del cabello, tienes que visitar Hair Grow en el quinto piso del Hospital Punta Pacífica. Alonso y Asociados Consultores Gerenciales, Alonso y Asociados Soluciones Integrales y Alonso y Asociados International Consulting conforman un grupo de empresas con sede en Miami, Venezuela y Panamá dedicadas a promover las más recientes estrategias gerenciales que representan para las empresas ahorros considerables en la estructura de costos y minimizan los riesgos legales. Estamos ofreciendo desde el inicio del proceso, que es reclutamiento y selección de personal, por competencias, trabajamos con gestión por competencias y poseemos una metodología basada en tecnología que nos permite ser muy rápidos en la respuesta en todos nuestros servicios. Tenemos reclutamiento, tenemos capacitación, tenemos outsourcing de planilla, outsourcing contable, outsourcing de personal. Alonso Ya ha trabajado con las más importantes transnacionales a nivel mundial con resultados comprobados para las empresas. Pensar en Alonso Ya es pensar en respaldo, en apoyo. Nos ha puesto personal idóneo y que ha sido excelente para poder sacar nuestras producciones y nuestro trabajo aquí en Panamá. Otro de los servicios que ofrece Alonso y Asociados es el reclutamiento y selección de personal altamente calificado basado en pruebas psicológicas previo a la recomendación. La gran ventaja competitiva de Alonso Ya es que contamos con tecnología de punta para dar respuestas inmediatas a nuestros clientes. Y contamos con el mejor personal del mercado, porque son personas preparadas en cada una de sus áreas específicas y esto permite que se aboquen a cada una de las disciplinas que nosotros manejamos. Si quieres trabajar con el personal adecuado o mejorar el rendimiento de tu empresa, puedes contactar a Alonso Ya a los números que aparecen en pantalla. Con gran entusiasmo, Centro Médico Paitilla inauguró el ala este de su cuarto piso de hospitalización luego de finalizar exitosamente los trabajos de remodelación. Centro Médico Paitilla da un paso más adelante al concluir esta obra que garantizará una mayor comodidad y reforzará el servicio a sus pacientes. En el día de hoy completamos la renovación de la sala de hospitalización en este cuarto piso en sus dos alas, este y oeste, que comprenden 33 habitaciones estándar, 4 junior suites, 3 master suites y la gran suite, lo que nos permite ofrecer a nuestros pacientes
distintas opciones de hospitalización en el marco de los últimos estándares de seguridad. Cada habitación se encuentra conectada a la estación de enfermería a través de un eficientísimo sistema de llamadas que incluye el código azul para casos de riesgo vital por fallas cardiorrespiratorias. Todas las habitaciones gozan de un ambiente cómodo, moderno y funcional. Centro Médico Paitilla, siempre junto a ti. Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá realizaron los premios Excelencia 2013 como un reconocimiento al trabajo realizado por los comunicadores, publicistas y empresas televisivas en diferentes categorías, siendo uno de los programas nominados Médica TV. Medical Medicine on TV. Médica TV fue nominado en la categoría Programa de Televisión Tipo Revista Informativa Destacado, junto con Al Descubierto, La Última Hora y Mucha Noche. Agradecemos a los estudiantes por la distinción que hace a Médica TV en esta categoría. Bien, y recuerda acceder a medicamagazine.com para conocer los horarios de Médica TV y también para ver las retransmisiones de nuestro programa. Además, este es el portal de salud más completo de nuestro país, donde también puedes recibir a diario las últimas noticias que te ayudarán a mantener un estilo de vida saludable. Bueno, espero que hayas disfrutado de nuestro programa y será hasta la próxima.